Voy a invitar a la segunda ponente, a Mari Antesana, a que pueda ir compartiendo su pantalla para comentarles, ¿no? Y vamos a tener una salida masiva, de alguna forma, entre las 14 regiones el día 8 de marzo. Quiere decir que cae un día miércoles, pero vamos a salir a pajarear las que podamos, donde nos encontremos, para celebrar ese día, ¿no? Importante que para hacer presencia. Y bueno, otra actividad también que tenemos muy pronto, bueno, en mayo es el Día Mundial de las Aves, ¿no? Que vamos a estar sí o sí presentes desde los diferentes puntos. Buenas noches, chicas. ¿Se me escucha bien, por favor? ¿Me confirman? Sí, perfecto. Ya tenemos a Mari Antesana, nuestra ponente. Ella pertenece a Women Birders Perú Lima, con su tema monitoreo de aves a través del uso de redes de niebla, ¿no? Mari es bióloga de la Universidad Nacional Agraria La Molina, aquí en Lima, miembro del Centro de Ornitología de la Biodiversidad Corvidi, con más de 10 años de experiencia en anillamiento científico de aves desde el 2019, entrenadora certificada por el Consejo de Anillador de Norteamérica de Aves, paseriformes y cuasi paseriformes. Entonces, les damos la bienvenida a Mari para que pueda explayarse y comentarnos acerca de su experiencia. Hola, ¿qué tal? Buenas noches con todos y todas. Bueno, gracias Joana por la presentación, Ana por la invitación. Estoy muy contenta de poder estar y compartir este espacio con todas ustedes. Como mencionó Joana, hoy vamos a hablar sobre cómo podemos monitorear aves a través del uso de redes de neblina. Y de hecho, para contarles acerca de mi experiencia con esta metodología, yo les cuento que yo comencé en el mundo de las aves a través de las redes de neblina. Mi primer contacto con aves fue participando en la estación de anillamiento de mi universidad. De hecho, la primera imagen que ven, estoy sacando a un colibrí amacilia. Esa fue la primera ave que saqué de una red y nunca me voy a olvidar de ella. Estuve por algunos años apoyando como voluntaria y luego me convertí en coordinadora de la estación. Y bueno, seguí yendo porque me quedé impactada de lo hermosas que son las aves, lo delicadas también, y cómo a través de esta metodología se puede obtener una gran información sobre su historia natural. Luego tuve la oportunidad de participar de algunos proyectos cuyo el uso de redes de neblina era un componente principal en el estudio. Estuve por 2 temporadas en Amazonas, apoyando para ese entonces a 2 estudiantes de doctorado que buscaban evaluar cuáles eran los efectos del cambio climático y la fragmentación en las aves de las yungas peruanas. Luego tuve el gusto de poder compartir con un grupo de investigadores en el Parque Nacional del Manu. Estuvimos en la Estación Biológica Cochacachu. De hecho, lo que estábamos haciendo ahí era replicar un estudio de hace 30 años que quería evaluar si había cambiado la composición de aves en esta área natural protegida. De hecho, uno de los autores era John Terbor, y él también nos acompañaba 30 años después. Para ese entonces, se conocía un poco menos sobre esta técnica y se utilizaba la red de neblina todo el día. Ahora sabemos que hay unos periodos picos donde vamos a tener capturas y otros donde van a ser literalmente horas muertas, pero como era una réplica, estaba yo 12 horas monitoreando las redes y era feliz. También he podido trabajar en el proyecto de anillamiento de aves playeras en la Reserva Nacional de Paracas. Este es un proyecto de Corvidi. Y ahí lo que buscábamos saber era cómo eran las rutas migratorias de las aves playeras que llegaban a nuestro país. Salieron muchas publicaciones y tesis acerca de la dieta, acerca de poblaciones, cómo diferenciar sexo y más. De hecho, todavía sigo apoyando al proyecto. Soy la coordinadora de reavistamientos de las aves que marcamos a lo largo del hemisferio.
Y finalmente, en el 2019, pude participar de un curso gratuito, era gratuito para latinos, sobre técnicas avanzadas de ornitología. Y junto con otra peruana, pudimos participar de una pasantía en esta reserva natural de Powdermill, en Pensilvania, donde nos entrenaron sobre esta técnica, sobre el anillamiento científico, y me pude certificar como entrenador en anillamiento en aves paseriformes. Entonces, esto es en breve mi experiencia en redes neblina en toda mi vida profesional, y es lo que quisiera compartirles el día de hoy acerca de mi experiencia y todo lo que he aprendido a lo largo de estos años. Entonces, quiero comenzar esta exposición con esta pregunta que es básica pero fundamental, y es ¿por qué monitorear aves? Como sabemos, las aves cumplen diferentes roles en los ecosistemas, ya sean son agentes polinizadores, dispersadores de semillas, controladoras de plaga, y son indicadores de los cambios que ocurren en el ambiente. Por ello, su monitoreo es fundamental para el buen funcionamiento de los ecosistemas. Es muy importante conocer la situación actual de las especies y obteniendo información sobre distribución, demografía, sobrevivencia, movimientos y desplazamientos. Esta información va a ser base para la elaboración de planes de conservación, programas de ecoturismo. Las redes de neblina son un tipo de metodología para monitorear aves. Existen otras, así que antes de usarlas debemos saber y plantear bien nuestros objetivos, nuestras preguntas científicas, nuestras preguntas de investigación, y saber si a través de las redes de neblina vamos a responder dichas preguntas. Entonces, para las que es la primera vez que escuchan este término, las redes de neblina son mallas como pueden ver en la imagen de abajo, de material por lo general de nylon, pero también hay de terileno, que es poliéster, y de monofilamento. Y el tamaño estándar es de 12 metros por 2.5 metros de ancho. Este es el tamaño estándar y es el que se utiliza para determinar la unidad de esfuerzo. Entonces, por ejemplo, nosotras tenemos abiertas 10 redes por una hora. Nuestro esfuerzo de muestreo va a ser 10 por 1, 10 horas red. Si en cambio están abiertas 5 horas, sería 10 por 5, 50 horas red. Algo importante, y es que cuando vamos a usar redes, vamos a tener un grupo de aves objetivo. Y dependiendo de ellas, vamos a elegir cuál es la red más adecuada. Y para eso nosotros debemos saber qué es el tamaño de la malla. Como pueden ver acá en esta última imagen, está una monterita capturada y hay pequeños cuadraditos. La distancia diagonal de ese cuadradito es lo que se conoce como el tamaño de malla. Entonces, para capturar colibríes utilizamos mallas de 24 milímetros, que es una pulgada. Para capturar paseriformes pequeños o medianos, 30 milímetros. Un poco aves un poco más grandes, como pequeños halcones, aves playeras, carpinteros, usamos de 36 milímetros. Y ya de 60 a 100 milímetros, aves mucho más grandes. Por ejemplo, en la estación de la agraria nosotros usábamos mallas de 30 milímetros. Y en Paracas, que capturábamos aves playeras, usábamos las redes de malla 36 milímetros. Entonces, como observan, las redes son colocadas horizontalmente, con apoyo de algunos palos verticales que van a estar sujetos con algunas cuerdas, y vamos a extender la red, pero van a formarse estas pequeñas bolsas. ¿Por qué es importante ello? Porque el ave va a caer y va a permanecer en esa bolsa hasta que las retiremos. Si están muy extendidas, literalmente el ave va a caer y va a chocar y se va a ir. Algo importante también es que antes de colocar las redes, tenemos que limpiar el espacio como 1 o 2 metros para cada lado, para que las redes no se enganchen con la vegetación, por ejemplo. Y por el sol o por el propio uso de la red, esta se va a desgastar, así que debemos estar reparándolas y, si fuera el caso, reemplazándolas, porque el estado de nuestras redes va a influenciar directamente en la eficiencia de nuestras capturas. Así es como más o menos luce una red puesta. Esta foto es la del vivero forestal. Y bueno, el tiempo de revisión es en promedio 30 minutos. Puede ser más o menos dependiendo de las condiciones. Por ejemplo, si hace mucho calor
o si comienza a correr mucho viento, el viento, por ejemplo, hace que las aves se enreden más y de hecho disminuye su capacidad de termorregulación. O si comienzan a caer muchas aves, el tiempo de revisión debe reducirse a 20 minutos o 15 minutos. Si por el contrario hay buenas condiciones del tiempo y están cayendo pocas aves, podemos revisar las redes cada 40 a 45 minutos. Algunas recomendaciones en el uso de las redes es que nunca debemos colocar más redes de las que podamos monitorear. Entonces, aquí va a ser muy importante nuestro entrenamiento, saber cuál es nuestra habilidad en colocar redes, en revisarlas, en sacar a las aves, porque las redes siempre deben estar atendidas, siempre deben estar monitoreadas. Por lo general, se dice que una estación de anidamiento está comprendida por 10 redes, puede ser más o menos dependiendo la logística, el presupuesto, y que dos personas muy bien entrenadas pueden monitorear esas 10 redes sin ningún problema. Las redes deben situarse lo más separada posible con el fin de cubrir la máxima área, pero esta no debe estar tan lejos que nos demore mucho tiempo. El estándar es poder revisar las redes en 15 minutos cuando no hay capturas. Y bueno, se recomienda que las redes sean abiertas 15 minutos antes del amanecer, porque justo en esas horas va a haber un gran pico donde vamos a obtener grandes capturas. ¿Dónde colocamos las redes? Podemos colocarlas en límites de hábitats, en claros de vegetación, cerca a fuentes de agua, las podemos camuflar cerca a arbustos, donde les dé sombra. Y si fuera el caso, por ejemplo, en la última imagen donde vemos una pampa, ahí no se puede camuflar, no hay arbustos. Entonces lo que se hace es literalmente colocar una hilera de redes para tener mayor probabilidad de captura. Y en general debemos predecir por dónde van a pasar las aves. Algo también a tomar en cuenta es qué tan accesibles son estos sitios y la proximidad al sitio de procesamiento, ¿no? Vamos a procesar a las aves no muy cerca de las redes, pero no tienen que estar tan lejos. Y como pueden observar, podemos trabajar con redes tanto de día, pero también de noche. Y este era el caso de, por ejemplo, en el proyecto de Paracas. Nosotros colocábamos las redes cerca a la intermareal, donde las aves estaban alimentando. Y era de noche porque como son aves migratorias, tienen muy buena visión, así que de noche teníamos mayor probabilidad de captura. Y también como a esas horas estaban alimentando, entonces las aves estaban en continuo movimiento y teníamos también probabilidad de que puedan caer. Esto es más o menos como es una ficha de nuestras redes, donde nosotros vamos a ir anotando cuál es nuestro esfuerzo de muestreo. Ponemos los días, cuántas redes estamos colocando, a qué hora hemos abierto, a qué hora planeamos cerrar. Y acá algo interesante es que podemos poner cada cuánto son las revisiones para también estar alertas a eso. Colocamos quiénes están participando del procedimiento y se nota también la condición del tiempo. Podemos anotar la cobertura de nubes, precipitación, temperatura y viento antes, durante y después de todo el trabajo del procesamiento. Acá también hay un resumen de todas nuestras capturas diarias y me quiero enfocar en la última parte donde dice número de aves estresadas, heridas o muertas. Y es que las redes y manipular aves va de alguna manera a significar un riesgo para las aves. Pero nunca una persona encargada de estar en el uso de las redes debe aceptar que la mortandad es algo normal, que es algo que puede ocurrir. En cambio, si es que ocurriera, siempre nos debe llevar a cuestionar y a mejorar nuestro procedimiento, saber por qué ocurrió. Si fue, por ejemplo, porque el ave estuvo mucho tiempo en la red y no revisamos, debemos mejorar en nuestro entrenamiento o debemos reducir el número de redes, tal vez, pero siempre nos debe llevar a una mejora y que esto no vuelva a ocurrir. Porque uno de los pilares en este estudio es que las aves son primordiales. Así que debemos siempre nosotros estar súper capacitados y en general entender que trabajar con redes, poder manipular a las aves es un privilegio y lo tenemos que hacer con mucho respeto. Aquí es un ejemplo interesante de cómo podemos usar la red de otra manera. Esto es una red de ligas y podemos observar a la red, esto negro de aquí cerca al fango, es la red enrollada. Y bueno, primero es que para utilizar esto tiene que ser de día porque tengo que ver a las aves. Estas van a estar en una zona de captura. Y también para poder utilizar este tipo de red es que yo ya debo saber dónde las aves descansan
o se alimenta, porque la debo colocar antes que ellas lleguen. Cuando las aves estén en mi área de captura, voy a liberar la tensión y la red se va a abrir. Aquí, por ejemplo, tengo un ejemplo que tomamos en el santuario de Mejía, en Arequipa. Fuimos a hacer unos talleres a los guardaparques y ahí pueden observar cómo la red se abre. Era un ejemplo para que puedan conocer esta técnica. Y bueno, luego que la red cae a las aves, hay ya un equipo entrenado que va a retirar a las aves en el menor tiempo posible. Hay estas cajas que va a permitir llevar a las aves en grupo hacia el lugar de procedimiento. También podemos usar las redes de otra manera, y en este caso en nidos. Por ejemplo, acá en la parte de abajo vemos que la red no está vertical, sino horizontal, y literalmente la vamos a colocar debajo del nido. O también otra opción es colocarlas vertical, pero en forma de L cerca al nido, porque el ave en algún momento o va a cambiar de turno o va a salir a comer, entonces hay alguna probabilidad de que pueda caer. Y bueno, como toda metodología, hay ventajas y desventajas. Una de las ventajas es que permite el monitoreo, va a permitir capturar a las aves y marcarlas, esto ya les explicaré a mayor detalle luego, y nos va a permitir obtener una gran cantidad de información sobre la historia natural de las especies. Otra ventaja es que es un método adecuado para la detección de especies crípticas. A veces nos sorprendemos de lo que puede caer en la red porque a veces son aves que ni siquiera lo hemos detectado con los censos. Y por ello es un método complementario a los censos. Algunas desventajas pueden ser que demanda gran esfuerzo en transportar todos los materiales, en ubicar las redes, en entrenar a las personas en la manipulación y toma de datos. A comparación de los censos, que simplemente con mi binocular y si tengo una cámara, voy haciendo mis trayectos o mis puntos de conteo. La captura de aves es selectiva porque hay una diferencia en la probabilidad de especies. Entonces, por ejemplo, si yo coloco mis redes en la parte baja del bosque, en el sotobosque, es muy, muy probable que solamente me caigan aves del sotobosque y no la del dosel. Entonces, hay esta diferencia en comparación a los censos, que yo sí estoy mirando sotobosque y no sé. Y también una desventaja es que existe una fuerte sensibilidad negativa hacia las capturas, hacia la manipulación, un cuestionamiento. Y es por ello importante este tipo de conversaciones, este tipo de espacios, para dar a conocer cuáles son los beneficios de utilizar la metodología, de capacitar a nuevas personas y de toda la información que se puede obtener de ella. Entonces, trabajar con redes, como les decía, nos va a permitir tomar datos morfológicos, obtener datos demográficos, es decir, proporción de sexos, por ejemplo, hembras y machos, proporción de edades juveniles, adultos. Nos van a permitir hacer un marcaje a las aves, ya sea con anillos o como banderas, como ven en este chorlo nevado. Y este marcaje nos va a permitir determinar rutas migratorias, movimiento, estudiar el comportamiento, conocer la sobrevivencia también de las aves. Y bueno, es una oportunidad para educar al público sobre las ciencias y las aves. Este gráfico me gusta mucho, es del Instituto para las Poblaciones de Aves, es una organización que maneja estaciones de anidamiento en Norteamérica, manejan, si no me equivoco, 500 estaciones de anidamiento, y gracias a este esfuerzo continuo, y a larga escala se pueden obtener este tipo de información valiosa, ¿no? Entonces, este es un ejemplo para la reinita amarilla y se puede conocer la tendencia poblacional y la supervivencia de adultos en este caso. Y para ambas gráficas vemos en rojo que la tendencia está disminuyendo, o sea, la población está disminuyendo. Y ya con esta información más o concisa o concreta, podemos tomar medidas de conservación más específicas para cada una de estas poblaciones. Y bueno, la manipulación de las aves siempre va a estar guiada por estos tres pilares, que es la seguridad de la persona, de nosotros, la seguridad del ave y la calidad de nuestros datos. Entonces, cuando usamos redes de neblina, vamos a manipular a las aves y hay algunas sujeciones que ustedes deben conocer. Una de ellas es la sujeción del anillador. Como ven, es sencillo, vamos a colocar al ave en la palma de nuestras manos,
la parte del dorso o la espalda va a dar a la palma y los dedos índice y medio van a estar cerca al cuello del ave. El resto del dedo va a cerrar como si fuera una pequeña jaula. Con la experiencia nosotros vamos a ver cuando nuestra sujeción es firme, el ave no se va a escapar, pero a la vez es suave, ¿no? No vamos a asfixiar al ave. Y bueno, se conoce como sujeción del anillador porque, como ven, las patas están libres y les podemos colocar el anillo. Es normal que cuando sea nuestra primera vez manipulando un ave estemos nerviosos. Es lo más natural y es comprensible porque estamos entendiendo que tenemos una vida en nuestras manos y que está dependiendo de nosotros en ese momento. Entonces, es natural que el ave intente escapar y lo logre. Y si así fuera el caso, simplemente el ave se va bien y es lo que buscamos, que el ave esté bien. Y no intentar, por el contrario, como capturarla en el aire, porque solamente vamos a tener probabilidades de lastimarla. Otra sujeción es la del fotógrafo. Y como observan, vamos a tener igual los dedos índices y medio. Vamos a colocar la pata entre estos dedos, esto va a estar como en tijera, y el resto del dedo va a ser el soporte. Se dice que es la sujeción del fotógrafo porque el ave vamos a exponer gran cantidad de plumaje y nos va a permitir tomar fotografías. Y bueno, esta sujeción también va a ser muy útil para pasar el ave de una persona a otra. Sin embargo, no todas las aves pueden ser sujetadas de esta manera. Por ejemplo, colibríes, martines pescadores, chotacabras, tienen las patas muy frágiles y podríamos lesionarlas si las sujetamos así. Así que lo que vamos a hacer es la sujeción de las puntas del dedo. Con nuestras yemas vamos a rodear el cuerpo del ave y vamos a poder manipularla de esta manera. Aves playeras tampoco nunca las sujetamos como en la posición del fotógrafo porque las aves tienen unas patas muy táctiles. Ellos detectan su alimento chocando con el sustrato donde se encuentra. Entonces tampoco las podemos manipular de esa manera. ¿Qué pasa cuando son aves más grandes? Si estas aves que tienen gran peso las sujetamos con la posición del fotógrafo, es muy natural que las aves van a querer saltar y como tienen un gran peso, se pueden fracturar las patas. Entonces usamos esta sujeción, que es la sujeción del cono. Entonces vamos a sujetar firmemente las patas del ave y rodeando también su cuerpo para que sean más estables. ¿Cómo extraemos a las aves de las redes? El principio esencial es que siempre debemos ser cuidadosos porque, como les decía, la vida y la salud de las aves es lo más primordial. El primer paso, y es el tip para sí o sí poder sacar al ave de la red, es saber por cuál lado de la red cayó y entre qué bolsas también. Entonces, ¿cómo sabemos eso? Nos vamos a fijar en la posición de la cola. La cola es la última parte del ave en tener contacto con la red, entonces va a ser un buen inicio. O también el vientre, a veces tiene como algunos hilos y se está despejado y el propio peso también nos va a saber determinar en qué bolsas. Sabiendo por qué lado cayó el ave, por ese lado vamos a retirar al ave. Hay una gran cantidad de métodos de extracción de las aves. Esta es mi favorita, la del cuerpo, porque considero que las aves están más seguras, es más fácil sacarlas y también es muy sencillo de explicarlo. Entonces, ¿en qué consiste? Vamos a sujetar al ave en la posición del anillador y vamos a retirar los hilos de un ala, la que sintamos que está más libre, y siempre los hilos van a ser de abajo hacia arriba. Luego de que saquemos los hilos de un ala, vamos a sacar los hilos del cuello como si nos sacáramos un suéter, luego los hilos de la otra ala y finalmente los hilos de las patas, porque a veces las patas se desenredan por sí solas. Hay otros métodos, como el método de sujeción de patas primero. Este método es como el originario. Entonces, puede ser el más ampliamente o difundido o utilizado. A mí no me gusta mucho porque consiste en que primero voy a sacar los hilos de la pata y voy a sujetarla en la sujeción del fotógrafo y a partir de ahí sacar los hilos del ala y de la cabeza. Siento que ejercemos mucha presión por mucho tiempo mientras que sacamos los hilos y personalmente a mí prefiero usar el otro. Pero va a ser muy importante que cada una de nosotras pruebe cuál es el método más adecuado y cuál nos sintamos más cómodos. Hay otro método también, que es el método de rotación. Este método requiere un poco más de práctica y consiste en que el ave va a ser rotada por sí misma
y lo podemos usar cuando una de las patas esté sumamente enredada. Entonces, vamos a sacar los hilos de la otra pata, el ala correspondiente, la cabeza, el otro ala y finalmente la pata que estaba muy enredada. Puede presentarse diferentes situaciones cuando estemos sacando aves en red. Pueden estar aves con lenguas muy enredadas o en sí que se hayan enredado mucho. Entonces, como consejo es que siempre estemos calmados, porque si nos estresamos vamos a transmitir ese estrés al ave y nos podemos bloquear. Uno es ello, y luego ser muy honestos sobre nuestra experiencia, ¿no? Si vemos que el ave está muy enredada y nos va a costar mucho tiempo, es preferible llamar a otra persona que tiene un poco más de experiencia que nosotros y que pueda sacar al ave muy bien. Porque retirar un ave de una red no debe tomar más de un par de minutos. Y también hay otra pregunta que nos puede llevar, y es que la red va a estar puesta y pueden caer muchas aves a la vez. ¿Cuál retiramos primero? Se recomienda que las aves que están en la última bolsa y que puedan estar chocando con el suelo sean retiradas primero. También los colibríes son primordial. Y si hay aves grandes junto a aves pequeñas, también retirarlas para que no se lastimen. Luego que nosotros hemos logrado sacar al ave de la red, vamos a colocarlas en unas bolsas de manera individual y vamos a transportarlas en un lugar, al lugar de procesamiento. Entonces, el tamaño de la bolsa debe ser el adecuado. ¿Cómo sabemos eso? Es que si todo el cuerpo y la cola están dentro de la bolsa y el ave se encuentra cómoda. Luego, las costuras de las bolsas tienen que estar para afuera para que no se enreden con sus garras. Y siempre, siempre la bolsa debe estar colgada. Por ejemplo, esta foto es un equipo de procesamiento, esta era la estación de anidamiento de Piura, y cuentan con una mesa y pueden ver que está la hilera con las bolsas colgadas. No siempre tenemos la suerte de tener una mesa o silla, a veces estamos en medio del bosque y simplemente abrimos un impermeable, colocamos nuestras cosas y podemos procesar ahí, pero nunca debemos colocar a las aves y en las bolsas en el suelo porque o nos podemos olvidar que están ahí o las podemos lastimar de casualidad. Entonces siempre deben estar colgadas. Podemos usar ganchos de colores para, por ejemplo, un color rojo que denote que son aves que tienen que ser procesadas primero. Y bueno, las bolsas tienen que ser siempre continuamente lavadas, estar limpias. Algunos materiales para procesar, podemos usar libros, guías de aves. Vamos a usar anillos y alicates y vamos a anillarlas, balanza, bolsas de tela, reglas para medir el ala, el vernier o caliper. Entonces, ya vamos a comenzar a procesarlas y el primer paso es que la identifiquemos, saber cuál es la especie y podemos usar las guías. Luego pasamos a anillarlas y el anillamiento es colocarle un anillo a un ave con fines científicos. Para eso vamos a usar o vamos a sujetarla en la posición del anillador. Entonces, como pueden ver, hay diferentes tamaños de anillos porque las aves son de diferentes tamaños. Entonces vamos a usar el adecuado a su pata. El alicate para anillarlas tiene una serie de agujeros de diferentes tamaños y vamos a colocar el anillo en el agujero correcto porque si no fuera así, al cerrarlo se va a traslapar. ¿Cómo sabemos si hemos colocado correctamente un anillo? Es que si está completamente cerrado, si puede girar y si incluso puede girar de arriba hacia abajo sin salir de las articulaciones. ¿De qué material son? Por lo general son de aluminio, livianos. Si en caso fueran aves rapaces o aves con pico grueso, se prefiere usar el material de acero inoxidable. A los colibríes también podemos anillarlos. Y para ello se utiliza unas hojas, son hojas de aluminio que debemos cortar y también darle forma de círculo. Hay también alicates para anillar colibríes o también se puede hacer con las yemas de los dedos por lo frágil que son. Y bueno, lo interesante del anillamiento es que va a tener cada anillo un código único, va a ser como el DNI de las aves. Y nos va a permitir individualizarlas, ¿no? Entonces, si en caso anillamos a un ave en un tiempo determinado y la recapturamos después de un tiempo, vamos a tener un antes y un después. Vamos a saber, por ejemplo, si es que ha variado en cuanto a peso, a medidas, a desplazamientos, si son diferentes lugares,
o en cuanto a plumaje también. Este es un ejemplo de anidamiento de un saltarín. Se sujeta firmemente la pata porque el ave va a querer escapar. Y vamos a colocar el anillo. Cuando cerramos va a quedar como en lágrima y le damos otro toque de manera perpendicular para que quede circular. Entonces, como ven, es sumamente sencillo y no demora más de un par de minutos. Algo muy importante, y es que les decía que la seguridad de las aves es primordial. El Consejo Norteamericano de Anidamiento ha trabajado muchos años en esta técnica y ha establecido un código de ética. Entonces, el primero consiste en que los anidadores son los responsables principales de la seguridad y bienestar de las aves que estudian, de manera que los riesgos de lesiones y muertes sean mínimas. Entonces, nunca debemos aceptar, como les decía, la mortandad como si fuera algo que puede pasar. Siempre debemos mejorar ya sea nuestra técnica, entrenar a nuestro equipo, las redes siempre deben estar monitoreadas continuamente y nunca, por ejemplo, procesar aves cuando hay condiciones adversas como lluvia o más. El segundo código es que siempre debemos evaluar constantemente nuestro propio trabajo para asegurar que esté fuera de todo cuestionamiento. Entonces, va a ser importante recibir críticas constructivas sobre nuestro trabajo y cómo podemos mejorar. También podemos ofrecer evaluaciones honestas y constructivas sobre el trabajo de otros. El cuarto punto es que debemos asegurarnos que nuestros datos sean correctos y completos. Entonces, no es recomendable colocar lo que nosotros suponemos, porque si no fuera lo correcto, estaríamos invalidando todo el procedimiento y todo este trabajo, todo este esfuerzo en general. Y completo, siempre debemos estar atentos de que sean tomadas todas las medidas y todos los datos que queremos. Y bueno, es importante obtener permisos. En Norteamérica esto está muy reglamentado. Por ejemplo, son permisos federales para la persona que va a estar a cargo de toda la estación o de todo este trabajo, es un permiso maestro. Para las demás personas son supermisiarios. En Perú esto todavía no está tan reglamentado. Lo importante es tener nuestro permiso de investigación. Entonces, es dentro de un área natural, tener los permisos del CERNAM. Es fuera de una ANP, los permisos del CERFOR. ¿Y qué datos podemos tomar? Van a haber variaciones en cuanto a plumaje, comisura, coloraciones. También podemos determinar el sexo en aves monomórficas, es decir, aves cuyo plumaje sean igual o similar machos y hembras. Por ejemplo, en la temporada reproductiva, los machos suelen acumular el esperma en la cloaca y desarrollar una protuberancia cloacal para también facilitar la copulación. Entonces, esto lo desarrolla entre 1 o 2 semanas antes del inicio de reproducción y tiene un gran auge de 3 a 5 semanas después. Por el contrario, las hembras, por lo general, son las encargadas de incubar a los huevos y transferirle el calor a sus crías. Entonces, lo que ocurre es que las aves, de 3 a 5 días antes de la incubación del primer huevo, van a desprender las plumas de su vientre y su pecho, y van a vascularizar esa área, se va a llenar de fluidos, que va a permitir una mayor transferencia de calor. También podemos evaluar la muda. La muda es el proceso natural en el ciclo de vida de las aves que consiste en el reemplazo de plumas, por lo cual las aves van a obtener plumajes. A través de la descripción de los patrones de muda en muchas especies se puede determinar la edad de los individuos. Y también vamos a poder tomar datos morfológicos, por ejemplo, la longitud del tarso, que se mide desde la articulación intertarsal hasta la última escama antes que los dedos se desvíen. Así es como luce, cómo tomar la medida, y se usa un vernier. En cuanto al pico, también hay una gran cantidad de medidas que podemos tomar. Una de ellas es la del pico narina, que vamos a medir desde el nostrilo, es el agujero que está en el pico, hasta la punta del pico. También usamos un caliper. Podemos tomar también el dato del culmen expuesto, que va a ser desde donde nacen las plumas hasta la punta del pico.
podemos tomar el ancho, el alto del pico, y en grupos de aves hay algunas medidas interesantes. Por ejemplo, en algunas especies de búhos se pueden sexar a los búhos midiendo el hallux, que es esta distancia, la mayor distancia entre sus dedos. También podemos tomar la medida del ala. Para ello vamos a usar una regla con tope, la vamos a colocar de manera paralela al ala, y desde la curvatura vamos a medir la longitud de la pluma más larga. En general, en aves paseriformes, la curvatura es natural y no ejercemos ninguna presión, pero en aves playeras es distinto. Por estándar, ellos toman el ala aplanada. Entonces, lo que hacen es que con el dedo aplanan un poco el ala, quebrando esta curvatura natural, y por lo general se va a tener una longitud más grande. Y así es como se mide el ala. También podemos medir la longitud de la cola. Las plumas de la cola se conocen como rectrices o timoneras. Y bueno, vamos a introducir suavemente la regla en la mitad de las rectrices. Y desde donde sobresalen las plumas hasta la pluma más larga es la medida de la cola. Otro dato que podemos tomar es el peso. Y si bien el peso puede ser variable dependiendo la hora que tomemos el peso, la temporada, si está reproduciendo o mudando, va a ser un importante indicador del estado de los individuos. Podemos usar pesolas, si son aves grandes, balanzas digitales. Esta, por ejemplo, la del colibrí. El colibrí está vivo. Y algo interesante de pesar a colibríes es que vamos a poner la balanza y al colibrí lo vamos a girar, como ven en esa imagen. Por la propia anatomía del colibrí, no le permite inmediatamente girar sobre sí misma. Entonces tenemos unos segundos para tomar el peso. Otro dato que podemos tomar también es la osificación del cráneo. ¿Qué es esto? Cuando los volantones dejan el nido, ellos están con una sola capa ósea que cubre el cerebro, la parietal y la frontal. Con el tiempo van a generar una segunda capa y estas dos capas van a estar unidas por columnas óseas, que es lo que vemos aquí como puntitos, son las columnas. Este procedimiento se llama osificación del cráneo o neumatización. Entonces, por lo general, aves jóvenes van a tener el cráneo de color rosáceo y aves más adultas van a tener el cráneo grisáceo con algunos puntos. ¿Cómo tomamos este dato? Vamos a sujetar el ave en la posición del anillador y partiendo desde una pequeña sección, vamos a ir como peinando al ave. Podemos usar unas pequeñas gotas de agua para que nos ayude a abrir una sección. Y como la piel es muy delgada, vamos a ver sobre ello y ver si el área o el cráneo está osificado o no. Entonces, de acuerdo al porcentaje de osificación, se le asigna un valor categórico del 0 al 6. Y bueno, como les decía, y ya finalizando esta charla, es que manipular aves va a significar un riesgo, y por lo cual nosotros siempre debemos estar súper entrenados y súper alertas del bienestar de las aves. Y hay algunos signos de estrés que debemos estar atentos a si ocurriese. Por ejemplo, si el ave comienza a abrir y cerrar el pico, como jadeando, esto a veces ocurre cuando le estamos sujetando en la posición del anillador, y es que estamos ejerciendo mucha fuerza, tal vez en estos dedos, y debemos liberar la tensión. Si comienzan a cerrar los ojos o comienzan a erizarse, van a haber algunos pasos a tomar. Uno de ellos, por ejemplo, si es un ambiente frío, se colocan, hay unos cuadrados que dan calor, ya sea para calentar manos. Hay una cajita con esos calentadores, también ponemos tela y el ave espera unos minutos a que se pueda recomponer y sentirse mejor. Si en caso fuera un lugar frío, lo que hacemos es colocarlas en las bolsas de tela en lugar que haya sombra para que también tenga un tiempo para que se pueda sentir mejor. Si el ave comienza a estar estresado, es mejor ya no tomar más datos o priorizar solamente los más importantes y tomar estos cuidados necesarios. Por ejemplo, si son colibríes, también es importante que tengamos a la mano agua con azúcar para también brindarles esa energía. Y bueno, al final las aves son liberadas. Esto es lo que siempre buscamos, que las aves se vayan bien. ¿Cómo las liberamos? La tenemos en la sujeción del anillador. Nuestra otra palma va a ser como la base
porque a veces pueden estar desorientadas o necesitar un tiempo, y simplemente vamos a abrir los dedos y el ave va a irse. Este es un video que tomamos cuando estuvimos en Amazonas. Este era nuestro lugar de procedimiento. Como ven, no teníamos ni mesa ni sillas muy elaboradas. Usamos los troncos que estaban ahí. Colocamos todos los instrumentos. Y este es el trabajo que hacemos. Hay personas encargadas en revisar las redes. Nos podemos turnar. Otros se quedan tomando los datos. De hecho, en la parte de arriba están las bolsas, que siempre las bolsas, como les decía, deben estar colgadas a la vista. Y bueno, es un trabajo en equipo, entonces debe haber mucha comunicación. Y bueno, siempre estar en campo significa también tener inteligencia emocional para poder enfrentar cualquier situación que se presente. Para contarles acerca un poco de lo que es el anillamiento acá en Perú, el programa de anillamiento de aves de Corvidi, del Centro de Ornitología y Biodiversidad, se inició en octubre del 2010 con el apoyo de estas entidades británicas y bueno, coordina y brinda apoyo a diferentes actividades de anillamiento en distintos hábitats en nuestro país. Entonces, en marco a este programa, se han apoyado diferentes proyectos de investigación, a tesis y a estaciones de anillamiento o programas o proyectos de investigación. Entonces, por ejemplo, el proyecto de Paracas que les comentaba también forma parte del programa de anillamiento de Corvidi, la estación de anillamiento de la agraria también, y hay otras estaciones en el Perú. De hecho, este mapa está por actualizar. Ahora hay algunas estaciones que ahorita están en pausa en cuanto a actividades y otras que han surgido con el tiempo. Y bueno, para finalizar esta charla, les quiero presentar dos oportunidades que encontré. Les cuento que va a haber un curso de anillamiento y certificación en el ACP del Bosque Seco Amotape, en Tumbes, en mayo. Si están interesados en participar, pueden escribir a este correo. Y también el Consejo Norteamericano de Anillamiento brinda becas para promover esta certificación para candidatos de América Latina y el Caribe. Entonces, lo que busca es que hayan más personas certificadas con un mayor entrenamiento en ello, porque a lo largo o a la larga esto va a significar la seguridad de las aves. Entonces, son pequeñas becas, si no me equivoco, de $500 para cubrir algunas cuestiones logísticas. Y bueno, pueden obtener mayor información también en esta página web. Y bueno, eso sería todo por mi parte. Muchas gracias por su atención. Quedo atenta si hay alguna consulta. Gracias. Muchas gracias, Mari. De verdad ha sido muy interesante toda tu experiencia. Yo creo que muchas de nosotras ya hubiésemos querido estar ahí apoyando, aunque sea en este trabajo, ¿no? Tener a las manos un ave es como para nosotros un sueño y obviamente lo delicado y muy complejo que es el manejo. Hay varias preguntas aquí. Por ejemplo, Claudia nos dice, la información del ave anillada, ¿dónde se almacena? En este caso, cada estación de anillamiento o cada proyecto de investigación maneja sus propios datos. En Norteamérica sí hay una comunicación o una interconexión en la información. Todos quienes piden permiso para anillar tienen que brindar sus datos a una base de datos generales, donde incluso otras personas pueden publicar acerca de ello con los permisos respectivos. En el caso de Perú, cada uno maneja su información. Shirley también nos comenta ¿cuándo se usan los anillos? ¿Cuándo las banderillas y cuándo ambos? Por lo general, para las aves playeras se colocan las banderillas y los anillos ambos. ¿Por qué? Porque como son aves migratorias y es muy importante conocer las rutas migratorias, solo podemos tener el código del anillo si tenemos suerte de estar muy cerca o tal vez con una buena cámara, pero con binoculares no. En cambio, se comenzaron a utilizar las banderillas en aves playeras porque eran códigos que se podían ver a larga distancia, incluso por regiones en todo el hemisferio tienen un color.
Entonces, puedes saber por el color en qué país fue anillado. Entonces, por ejemplo, en Perú, las banderas son amarillas y si es detectado, no sé, o registrado en Canadá, saben que han sido registrados o buscados en Perú y se contactan con la persona a cargo para tener mayor información sobre ello. Ok. Ana también te hace una consulta. Tiene una duda, dice, ¿cuántos anillos como máximo deben llevar un ave en una investigación? Nos comenta que vio una vez una tangara con 4 anillos, 2 anillos a cada patita de diferentes colores. Sí, pueden colocarse gran cantidad de anillos, en este caso de colores, sí. De hecho, los colores también se recomiendan que sean muy parecidos al plumaje de las aves para que no haya mucha como disturbio o perturbación. Pero en el caso de los anillos metálicos, los anillos de aluminio, nunca en una pata deben estar juntos 2 anillos porque se van a rozar y puede lastimar la pata del ave. Wow. Y casi va por ahí la pregunta de Jenny. Nos dice, ¿los anillos, al ser un objeto extraño en las aves, les podría generar algún daño o en algún momento se les llegarán a retirar? Hubo una investigación muy interesante que de hecho se las puedo compartir después, donde justamente era estas cuestiones, ¿no? ¿Cuál era como las desventajas o reportes de aves que habrían sufrido daño por usar o anillos? Y en este caso creo que eran banderas, que son un poco más grandes. Y eran muy pocos los reportes a comparación de toda la información que se obtiene. Entonces, hay como un gran pro para el uso de esta metodología y siempre recalcando el bienestar del ave y para ello nuestro entrenamiento. ¿Y el uso de guantes para la protección del ave es necesario o no, o de repente para las personas? Nos comenta Shirley. En algunos casos sí, por ejemplo, cuando trabajábamos y sacábamos sangre a las aves, usábamos guantes. De hecho, ahora por la influenza aviar, se está recomendando el uso de guantes y usar un guante por cada ave y no repetirlo. En algunos casos sí. Ok, y bueno, hay varias preguntas. Daniela te pregunta, ¿no? Tiene una duda, que el colibrí suele estresarse muy rápido y morir con facilidad durante un manejo. ¿Este es un problema recurrente al pesar el ave? Y hay otra pregunta, ¿no? Por otro lado, ¿la beca es para llevar cursos de anillamiento o es financiamiento de proyectos? Sí, respondiendo a lo del colibrí, son aves pequeñas con gran metabolismo, entonces al pesar no va a haber problema, pero sí los colibríes, como les comentaba, son prioridad. Entonces, si sacamos un colibrí, debemos, cuando lleguemos al lugar del procedimiento, mencionar, tengo un colibrí, y debe ser de las primeras aves en procesar para que también se pueda ir rápido. Y luego sobre la beca es para llevar cursos de anillamiento que conlleven a una certificación, y la segunda método es si un grupo quiere organizar una certificación. Bueno, y por último, Milagros nos te pregunta, ¿no? ¿Las aves son liberadas en el mismo lugar donde fueron recogidas? Esta es una pregunta interesante porque va a depender. Por lo general, la podemos liberar cerca del lugar donde las procesamos, pero aves, por ejemplo, como les decía, que tienen un parche de incubación, que sabemos que son hembras que se están reproduciendo, o volantones, o aves muy juveniles, siempre las liberamos cerca donde fue capturada. Listo. Bueno, creo que son esas dudas, esas preguntas muy interesantes. Chicas, yo sé que ha sido muy beneficioso para todas aprender de estas charlas. Antes de retirarnos, creo que vamos a tomarnos una foto. Vamos prendiendo las cámaras, por favor. Quería agradecerle a Mari por la exposición bastante didáctica y esperamos tenerla el siguiente mes también en charlitas.
Gracias, gracias a ustedes.